talento sería aquel conjunto de atributos intelectuales, sociales, manuales, que hacen que una persona sobresalga de alguna forma, tenga resultados sobresalientes sobre los normales de su entorno. A nosotros en las organizaciones nos interesa, por tanto, tener personas con alto talento. Y no solamente tener, sino intentar atraer a personas de alto talento y retener a personas que tienen alto talento. El talento, por tanto, hará referencia a competencias no solamente manuales que esa persona es capaz de desarrollar, sino también a competencias gerenciales, es decir, atributos que tienen que ver con dirección de equipos, grupos, manejo de conflictos, etc. Como he comentado anteriormente, en las organizaciones nos interesa, por una parte, atraer y, por otra parte, retener lo que sería el talento. Esto es lo que llamamos gestión del talento, es decir, aquellas técnicas o aquel conjunto de actividades que desarrollamos en las organizaciones para intentar incorporar o atraer, retener y de alguna manera integrar y desarrollar el talento en nuestros empleados. ¿Qué estrategias podemos hacer en estas fases? Bueno, pues para intentar incorporar o atraer personas con talento, algunas de las cosas que podemos hacer sería mejorar, por ejemplo, las políticas de responsabilidad social corporativa, mejorar la calidad de la imagen de la organización para hacerla más atractiva, mejorar las técnicas de reclutamiento para que nuestras digamos ofertas de trabajo sean mucho más atractivas en el mercado laboral. Estas podrían ser algunas de las técnicas para intentar atraer talento. En cuanto a los procesos de integración de talento, bueno, pues sería hacer buenos procesos de acogida, hacer procesos de integración, generar desarrollos de carrera, establecer sistemas de evaluación del desempeño. Podrían ser algunas de las estrategias que podríamos llevar a cabo. Y en cuanto a retención del talento, bueno, pues estaría muy relacionado con las anteriores, con la integración y con el reclutamiento del talento. Pero bueno, algunas de las cosas que podríamos hacer sería mejorando lo que sería la carrera profesional, mejorando lo que son la formación y las competencias que la persona puede adquirir en nuestra organización, mejorando el empoderamiento del trabajador en la organización, incrementando el intraemprendimiento, es decir, haciendo que la persona de alguna forma se desarrolle dentro de la organización. Esto va a ser un buen elemento que va a retener. Vamos a generar mayor compromiso y el compromiso a su vez va a generar una mayor retención de la persona en la organización. Por concluir, a nosotros lo que nos interesa en nuestras organizaciones es intentar atraer a talento y sobre todo retener el talento, porque el talento es escaso.